Pues tenemos ahora aquí a, a Manuel Pimentel, que ya como dijimos en la, en el, al principio del curso el lunes, la Atlántida evidentemente tiene dos vertientes. En este curso hacemos una aproximación científica al tema de la Atlántida, teniendo en cuenta que tiene una vertiente utópico-mítica, indiscutible, y después estamos estudiando también las posibilidades de que existan referentes históricos objetivos. Eh, en algo, en parte o en todo de lo que dijo Platón. Eh, bueno, agradecer por supuesto a, a Manuel Pimentel la, la asistencia a, a este curso, que es para nosotros es un honor y un placer tenerlo con nosotros. Yo voy a permitirme contaros una pequeña, una pequeña anécdota, si Manolo me lo permite. Claro. Es que cuando yo, yo no conocía a Manolo de nada, lo llamé por teléfono, y eh, la misma acogida que, que, que el resto de los ponentes, ¿no? Manolo me preguntó, cuando se enteró de que íbamos, estamos intentando organizar este curso de verano, no me preguntó ni con quién, ni dónde, ni cuándo, ni nada, sino cuenta conmigo. ¿eh? Eso fue lo, lo primero que, que me dijo, ¿no? Dando con ello un espaldarazo enorme, como podéis imaginar, a, 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 a la idea de organizar un curso que consideramos, y yo creo que estaremos todos de acuerdo, en que era necesario hacerlo y que creo que en el futuro comprenderemos a lo mejor quizás la dimensión que puede terminar tomando este, este curso para que no se pierdan el olvido. ¿eh? Bien, eh, voy a, bueno, da casi también pudor presentar a Moro Pimentel, ¿no? pero bueno, voy a decir unas pequeñas una pequeña pinceladas de la dimensión de la persona que, que hoy nos acompaña para darnos la ponencia. Manuel Pimentel Siles es ingeniero agrónomo, licenciado y doctor en derecho, abogado del Ilustre Colegio de Madrid, diplomado en alta dirección de Empresas por el Instituto Internacional Santelmo y máster oficial en prevención y gestión de riesgos en la comunidad por la UAH, editor de editorial de la imprescindible editorial Almuzara, dilatada trayectoria empresarial e institucional, en su trayectoria política destaca haber sido diputado en el Parlamento de Andalucía durante dos legislaturas, portavoz económico Secretario General de Empleo, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Manuel es prolífico autor que cuenta con nueve novelas, doce ensayos, cuatro libros de relatos, cuatro monografías y tres publicaciones técnicas, estando especialmente relacionadas con el tema del curso que nos ocupa, el de todos conocidos, el librero de la Atlántida, leyendas de tartesos y además, como sabéis, arqueomanía, historia de la arqueología, historias de la arqueología. Porque él es director también, como sabemos todos, y presentador del programa Arqueomanía en Televisión Española 2 y patrono de la Fundación Blas Infante y de la Fundación Independiente. Y paro, porque si no, nos comemos también la ponencia. ¿De acuerdo? Así que, Manolo, un honor y un placer cuando tú quieras. Pues muchísimas, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien atrás? ¿Se escucha bien atrás? Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias. Eh... Bueno, muchísimas gracias por participar en el curso. Lo habéis hecho posible sin asistencia, sin conseguir el número. No se hubiera podido hacer algo que ya Pepe ha anticipado y que yo, desde mi modesto punto de vista, confirmo: la extraordinaria importancia que tiene el que este curso, un curso sobre la Atlántida, se celebre en una sede institucional y en una universidad. En los que llevamos años en esta materia era una cosa, era como un techo de cristal infranqueable. No lo lográbamos. La Atlántida era solo cosa de poetas y de locos. El lograr hablar con sosiego, con tranquilidad, con los diversos puntos de vista, hoy es un tema de debate y por supuesto habrá muchos puntos de vista que enriquecen, el poder hablarlo significa un salto enorme. No es un salto definitivo para nada, pero va a abrir unas puertas que algo o iremos anticipando, pero van a ser muy importantes, además de escala internacional. Yo por eso, cuando Pepe, al cual le agradezco, le felicito, en fin, me, me emociona. Es el curso de verano o en la iniciativa que he venido con más ganas, la que más ilusión me hacía de todas ellas, y se lo debo pues, a Pepe, a su clarividencia, su tesón, eh, su insistencia, su amor por la causa, en fin, y sus habilidades sociales para conseguirlo, porque ya sabéis que en nuestro mundo el talento eh, para mover iniciativas públicas son muchos requisitos los que hacen falta y y se aunan en su persona, ¿no? Por eso siéntete muy orgulloso y, y vamos, te dice la ola cuando al principio lo único que estaba pensando, ¿será verdad lo que me está diciendo? ¿Será verdad lo que me está diciendo? Te dice la ola porque por fin podemos hablar de algo que tiene dos cuestiones, ¿no? Lo que es asombroso es, ¿por qué no hemos podido hablar de esto antes? Es decir, ¿por qué no? Yo voy a hablar del mito. Habéis tenido ponentes de excepción. Tengo la fortuna como editor, que muchos de ellos, nada más hoy, le edité la colondrina de Tarteso a Pepe Ruiz Mata, varias obras, entre ellas Megalitismo, Antonio Penadé, dos libros que de una belleza para mí estremecedora, y, de, que siguen las huellas de Herodoto, las guerras médicas, sientes cómo vibra el suelo en las batallas de Jerjes, Darío, en fin, a mí me pareció, lo llamé inmediatamente para felicitarlo, digo, me has tenido con la con la, con la la sensación de las grandes obras, ¿no? Y, y ahí va y se ha convertido en un, en un clásico y he tenido la fortuna de oírte y, y qué bonito y... Y en fin, he aprendido, me ha sorprendido, entre otras cosas, no lo sabía, lo de los 12 meses y el año, que eso simplifica mucho, si se confirma, claro, es que cuadran muchas más cosas de las que inicialmente podía, podía parecer. Yo voy a hablar del mito, del mito. Eh, vivimos en la sociedad de la comunicación, del relato, de la imagen, donde crear un mito o crear un relato, una imagen, cuesta mucho tiempo, es muy difícil, hay mucha imágenes que compiten entre sí por llamar la atención, de hecho sabéis que una de las disciplinas más importantes que está surgiendo en el marketing digital ahora se llama la economía de la atención ¿qué hago para atraer tu atención, aunque sea cinco segundos? Eso ya vale mucho dinero, en ¿eh? que fije, te dignes a fijar tu mirada en mi producto, en mi servicio, en mi bueno, pues en esa sociedad de la atención, donde hay una competencia tan feroz, voy, vamos a reflexionar el por qué el mito de la Atlántida, un mito que se publica hace ya 2.500 años, que venía de atrás, eh, eh, bueno, como tantos mitos de la antigüedad, ¿verdad? Que podía ser uno de los muchísimos que conocemos, de los dioses egipcios, de, de tantos griegos, en fin, hay muchos mitos muy hermosos de la antigüedad. El por qué, de alguna forma, el mito de la Atlántida tiene una extraordinaria lozanía. El por qué sigue poniéndonos a día de hoy. El por qué atrae la atención. El por qué hay infinidad. Mirad en Wikipedia simplemente eh, o, eh, obras de arte tal o relacionados con la con Atlántida, veréis docenas de libros en tanto en novelas, ensayo, poesía, cine, teatro, eh, música, eh, videojuego, eh, eh, todas las disciplinas artísticas le ha llamado la atención y le sigue llamando la atención la Atlántida. Yo voy a intentar explicar algunas cosas del porqué. En el porqué tiene eh, los mitos, eh, para que algo perdure un clásico, tiene que hablarle al alma humana. Tiene que tener algo que se llama el arcano y en, ya en su repercusión, el arquetipo. Tiene que tener algo que recoja algo muy profundo, algo inherente a la persona. ¿no? Y el mito tiene pues varias cosas de, de, de arquetipo, si queréis, pero también tiene una actualidad eh, tremenda. Yo simplificaré, el, tengo que simplificar necesariamente, las tres causas por las que yo creo que el mito sigue... Siendo un mito de una lozanía tremenda. Eh, hablamos de la Atlántida y seguimos hablando del futuro, no hablamos del pasado, es como una evocación extraña que tenemos ahí y por eso levanta las pasiones que, que levanta. Eh, porque, claro, yo por una parte voy a hablar el por qué el mito de la Atlántida sigue siendo hoy haciendo temblar y levantar imaginaciones y debates y, y ensueños y porque al mismo tiempo parte de la sociedad tema el mito de la Atlántida en, en lo positivo, su fuerza y en lo pasivo, el por qué levanta temor y por qué es tan difícil hablar con normalidad de la Atlántida o sustraerlo del subconjunto marginal de los poetas y los locos eh, eh, porque ya sabéis que para mucha parte de la, do, en fin, de la sociedad incluso, los que estáis asistiendo a este curso hoy, estáis un poquito ¿cómo estáis? loquitos, ¿vale? bueno, lo cual eh, no tiene ningún sentido, somos personas que tenemos inquietud cultural nos hacemos preguntas y no y queremos saber y a partir de ese momento simplemente el respeto normal porque la ciencia afortunadamente eh, se movió siempre por la curiosidad y por preguntarse el por qué y cómo y si verdad ese y, si, y si hubiera podido ser y contaré algunos casos en el que los y conllevaron grandísimo descubrimiento científico y arqueológico que cambiaron la, la historia las tres razones y me centraré sobre todo en una pero las tres razones son claro, es la, la mezcla perfecta. Ya se ha comentado mucho el prequistor claro, es don Platón, tú, que no hablamos de cualquiera, que hablamos de uno de los pilares de la cultura occidental, eh, filósofo, eh, nos tomamos muy en serio el resto de su obra, nos tomamos muy, el resto, muy en serio eh, sus principios, su república, sus utopías, sus diálogos, sus principios políticos, eh, sus visiones de la, de la realidad, bueno, y eh, por tanto el, si lo silogismo es necesario, si lo eh, si nos lo parece bien todo lo que dice, lo vemos tan serio, porque creemos que aquí eh, pues se viene arriba y hace una pura fantasía es que claro, tenemos un prescriptor muy potente, cuestión de prestigio, y en principio, voz autorizada. Después una voz autorizada, a veces pues, se equivoca, o a veces acierta o no, pero en principio tenemos una voz muy autorizada. Tiene la, además una voz autorizada que hace un relato bellísimo, que ya en sí tiene fuerza propia. ¿vale? Hablamos de civilizaciones antiguas que fueron grandes, que perdieron... Esa sensación que tenemos cuando eh, estos, por ejemplo, los poetas ¿no? que cantaban itálica, estos campos mustios que ayer fueron, esa sensación de la decadencia de los lugares que fueron importantes ya tiene una fuerza evocadora. Primera razón, tenemos un perquistor muy potente y un relato en sí perfecto, hermoso y que recoge el arquetipo, ¿vale? De la ciudad que fue muy importante y dejó de serlo. Ya una razón que en sí lo, lo mantendría. Segundo, claro, nos habla de civilizaciones perdidas. Y si algo nos pone nerviosos a todos, pero desde históricamente, ¿eh? es una civilización perdida. Amigos, quien la encontrara, dónde estará la aventura, el descubrimiento, eh, es lo que movió, y ahora os contaré las etapas de la arqueología, pues el descubrirlo. Eso nos pone nerviosos, eso nos excita claramente, nos, eh, nos inquieta. Hay, una, hay un, una vieja tábica de que queremos conocer los secretos y las civilizaciones perdidas. Eh, igual que queremos saber dónde está la ciudad perdida de los incas, eh, o queremos saber dónde está la tumba de Alejandro eso ya en sí conlleva pasión bueno pues ya tenemos un tipo muy serio se ha puesto un retrato barbudo sabio Platón relato perfecto técnicamente perfecto más la evocación necesaria de la de la de la, de la civilización perdida del misterio por descubrir ya en sí daría eh, para que el mito se consolidara pero qué es el tercer elemento que hace que que sea un tiro y mi tesis final va a ser no solamente es que sea Lozano, sino que va a ir a más, el mito. ¿Cuál es? Pues claramente que nos habla a nosotros, es decir, el mito cuál es? tiene histórica Gran ricos que luchan los griegos, serán, permítanme a decirle que en un momento dado eh, eh, la naturaleza castiga a la soberbia de los hombres, ¿vale? Hay ese relato moral detrás, eran ricos, poderosos y ya sabéis que esto en lo clásico, en las biblias en tanta en la vida, en la vida cuando alguien va para arriba, eh, ya empiezan a aparecer fuerzas por todos lados diversas, aquello de más alto será la caída. ¿no? Pues el, el, en, este, en, este, en este caso, esa, esa fuerza eh, llega en estos momentos. Ese castigo no viene. ¿Qué pasa ahora? Pues Está claramente. Eh, sería pues, prácticamente aplicable la soberbia de los hombres, nuestro crecimiento, industrializaciones, consumo, etcétera, etcétera. Pues estamos eh, retando a la naturaleza, que nos va a castigar Gaia o lo que sea, pues con plagas, epidemias, eh, desastres naturales, climáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Hablar de la Atlántida, del mito que subyace detrás, que sintetizo ahí, ¿vale? Como mito, como arcano que tenemos metido, es ¿eh? los dioses, ¿vale? La naturaleza gaia nos castiga por nuestra soberbia. Eso eh, está en nuestro día y en estos tiempos de terror colectivo, de, en fin, de ceniza, de, 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 pues es un mito que viene como es el mito, es el mito. Eso hace que este mito vaya a estar muy presente en el subconsciente colectivo actual y creciente, ¿vale? Y creciente. Eh, por tanto, eh, enlazamos historia, arqueología, ciencia, eh, mitología y claramente, claramente, eh, estado sociológico en estos momentos de, 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 de zozobra. Y el por qué la Atlántida no se sabe todavía dónde está, no se sabe si existe, eh, todavía a día de hoy es un mito y así tenemos que considerarlo. ¿vale? Yo voy a hablar el mito porque a de hoy es un mito. Como ya ha dicho Antonio, eh, estamos, existe el método científico y hasta que no se comprueba, eh, como de Santo Tomás, hasta que no se mete de la llaga, no para de ser hipótesis o mito. Para algunos estaría en nivel de hipótesis. Y para otros sería, pues, puramente mito. Yo me voy a admito al mito. Al mito que es donde me siento en estos momentos con más, con más seguridad. Eh, eh, mira a lo largo en las sociedades eh, vamos mutando. Existe el espíritu de los tiempos. No es lo mismo en nuestra sociedad, incluso en nuestra propia generación. No es lo mismo nuestra mirada hoy <coughs> colectiva, que por tanto es la nuestra individual o se proyecta. Cada uno tiene su singularidad, ¿no? Pero en el fondo... Aquello del inconsciente colectivo existe, ¿no? Y existe el espíritu, el espíritu de los tiempos, no es lo mismo la mirada que tenemos hoy que la que hace 40 años, por no decir que la que hace 100 o 500 o 1000. Cambia la mirada. Y cuando cambia la mirada, cambian las cosas que vemos eh, y cambia lo que no vemos. Mira, en la arqueología yo divido, en fin, es una eh, simple, pues no entra mucho en debate, pero algo funciona. Como en cuatro grandes etapas de la arqueología. La arqueología siempre existió. Siempre, a la, desde la más remota antigüedad, nos interesaba saber qué habían hecho los que estaban delante y buscar algunos de los legados. Eh, durante muchos miles de años, sobre todo nos interesaron los tesoros. Buscábamos los tesoros. Era lo que veíamos eh, más relevante. No nos interesaba otra cosa. Ni la historia, ni la ciencia, ni los datos, nos interesaban los tesoros. Eh, 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 ahora hablamos de expoliadores y no, en fin, los perseguimos, no. Eh, la, Historia ha sido un expolio permanente, ¿no? Eh, nos movemos sobre nuestros muertos, los sacamos, los saqueamos, los utilizamos, lo utilizamos, es un ciclo, ¿verdad? Como el ciclo de la, de la vida. Y, y son muy conocidos los saqueadores históricos egipcios, por decir un caso, pero en España ha habido saqueos sistemáticos, bueno, expolio descubrimiento desde la antigüedad. antigüedad. Yo, por ejemplo, eh, llama la atención cuando estuvimos en Cancho Roano, que sabéis que es un túmulo, un gran santuario tartésico del Guadiana, eh, allí escalando, en fin, todos los datos concordaban, siglo V, se, final del V a.C., carbono XIV, todo concordaba, y de repente allí en medio se encuentran un candil de piquera, de época andalusí. Bueno, pero esto cómo es posible, qué hace aquí esto, cómo es posible esto aquí, qué pasa. Entonces todas las cronologías, al lado había los restos de un perro, le hicieron el carbono y salía pues eh, hace mil años es decir, mil novecientos años coincidía con el periodo almohade ¿Qué, ¿qué pasaba? pues sencillamente que un expoliador, ya encontraron el túnel se metió con un perrito y su lámpara, cuando se dio cuenta que aquellos un día salió corriendo salvó la vida, pero eh, la criatura, el perrito se quedó y dejó como testigo la lámpara ya sabiendo eso en otros muchos yacimientos, por ejemplo el cerro de los ángeles en Cabra, que es íbero también aparece otro, este, este otro hoyo de época tardorromana, también buscaban tesoros. Eh, fijaros, en esa época no se veía para nada, ni interesaban las estructuras, ni el arte que había, no interesaban nada, interesaba el tesoro, el tesoro. Eh, eh, hoy en día sigue interesando el tesoro, sigue habiendo espoleadores en cualquiera de nuestros pueblos está el mito normalmente del tesoro del rey moro, o el tesoro de siempre está... Eh, a ver si va a encontrar un tesoro eso lo tenemos muy metido dentro vale está muy metido colectivo e individualmente hay un cambio y, y, y eso dura fijaros eh, hemos hablado de los grandes historiadores Dion Casio ha habido citando Herodoto de los grandes historiadores del mundo clásico por decir sí sí ellos hablaban de historia pero hablaban sobre todo de historia contemporánea o historia desde muy reciente hablaban de algunos antecedentes pero les interesaban las batallas la época los guerreros son historiadores para nosotros, que los vemos miles de años detrás, los llamamos historiadores, pero en su época sean libros de crónicas. Libros de crónicas, el que estaba narrando la guerra de Afganistán o el que narra para explicar la guerra de Afganistán, cómo se invadió 30 años antes o 40, tratan de explicar la actualidad. Eh, no le interesa el calcolítico, no, no abordan, no explican los dólmenes, no hablan de civilizaciones, hay un desprecio a lo anterior. Son, en verdad, cronistas o analistas, y nosotros con la perspectiva del tiempo le consideramos historiadores, o son historiadores contemporáneos, ¿vale? Eran como ahora tú, pues estudias lo contemporáneo, historia contemporánea, empieza la Revolución Francesa. Por decir, <coughs> la historia todavía no interesaba. Hay un, hay un cambio muy importante en el Renacimiento. En el Renacimiento ya se empieza, se intensifican las excavaciones, se busca el tesoro siempre, pero empieza a buscar sobre todo la escultura, el arte ya es la primera vez que cambia la visión y se incorpora el arte ya nos interesa el arte bueno y se crean las grandes colecciones de los farnesio de los médici y otras eh, buscando el arte y tiene ya una honda repercusión eh, cultural e intelectual viene el renacimiento el canon clásico pues sustituye al idílimo al, gótico cambia, cambia el tema y se empieza a buscar el arte ya es un cambio hay, hay un cambio de la vista hay, hay, y se busca sobre todo el arte clásico. En el Renacimiento aparece una piedra, un ídolo oculado del calcolítico, lo cogen y lo tiran para atrás. No interesa, no lo ven. Es que no lo ven, no, no están en eso, no se ve. Y os veré cosas que no estamos viendo a día de hoy. ¿eh? Es que son muy curiosos esto Eso dura y hay un tema muy interesante, que es un cambio también de concepción, ya reconocido, que marca este final del arte se produce en la Magna Grecia, se produce en, en, en Nápoles, cuando siendo virrey el que sería después Carlos III, que dejó, por cierto, un gran, que fue un buen rey en general, digo, ya que nos fustigamos tanto, pues Carlos III en general fue un buen rey, y en Nápoles cuando uno va siempre reivindican la etapa borbónica, ¿no? Es decir, el, el gran Nápoles de la, del 18, Barroco, el posterior, esa época en la que ella, ellos, ellos reivindican con, con mucha fuerza. Bueno, pues siendo virrey. Un ingeniero militar que se llamaba Alcubierre, ¿vale? del ejército español, que estaba allí, creo que era Aragonés, pero en fin, Alcubierre se llamaba el hombre. Estaba haciendo un pozo y de repente salió la escultura romana. ¿Va? Todo el mundo se entera la corte y Alcubierre, en vez de decir voy a seguir buscando escultura, que sería la visión que había en el momento, pidió permiso de decir oye vamos a excavar para ver qué es esto, dónde están las esculturas. Ahí hay un cambio brutal. Ya no me interesa solo la escultura, sino quiero ver dónde están las esculturas. Fijaros lo que significa eso. Nace un mundo y ya él descubre Herculano y descubre Pompeya, ¿vale? Y empiezan unas excavaciones súper avanzadas para la época. Eh, no me interesa tanto lo que es técnica, porque seguro era el ingeniero, conocería los sistemas de drenaje, de, en fin, de apuntalamiento, etcétera, etcétera. Ahí serían más modernas, más antiguas. Lo que es muy moderna es la mirada ya no solamente me interesa la estatua, sino dónde está la estatua y qué fue. Ahí es un cambio brutal. Ahí terminaría la segunda etapa del arte. no Viene ya la etapa de la arqueología clásica. Eh, esto estaríamos finales del 18 y a principios del 19 se produce uno de estos viajes súper cinematográficos, repetidos en mil acuarelas, que es el viaje de Napoleón, que todavía no era emperador, a Egipto. Eh, iba como militar, pero Napoleón ahí tuvo una visión y no solamente iba con lanceros y alabarderos y fusileros sino que iba con dibujantes eh, geólogos eh, historiadores quiso narrar y ahí empieza ya otra visión empieza a interesar no solamente el tesoro que siempre se expoliaron todo lo que podían es decir no eso no hay piedad no solamente el arte sino empieza a interesar la historia es cuando de verdad Queremos conocer la historia, los acontecimientos, los reyes, la civilización. Eso es un cambio tremendo. Al almohade, al romano, el ídolo oculado, lo hubiera tirado para atrás sin ninguna, sin, ninguna, sin ninguna duda. Empieza y es cuando se producen los grandes descubrimientos. Dura siglo y medio más o menos, hasta 1950, 60. Y el, el periodo se llama la arqueología clásica. Ya la mirada colectiva no exige solo tesoro y arte. Quiere conocer historia y quiere conocer civilización. Y atención, porque este es el periodo el que consolida los imaginarios que hoy tenemos de muchas civilizaciones, entre otras la Atlántica. ¿Eh? Y aquí me detendré un poquito ya, porque ya estamos entrando en las cosas de comer. ¿no? En el, para que veáis quiénes son los clásicos. Bueno, pues el clásico de los clásicos, de lo hiperclásico, en 1872, si quiero recordar, el Lieman descubre, descubre Troya o lo que se entiende hoy que es Troya, ¿vale? Eh, 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 fijaros la historia del Lieman, contaré alguna historia, para que claro, eh, estamos hablando también de relatos, ¿eh? Los mitos tienen alma de relato y ya sabéis que como nuestra mente tiene alma de relato, el que haga un buen relato consigue que te fije, se, se te queda fijado. Un relato es como este pesado que se te agarra, no te suelta, pues igual el relato se te agarra ahí y no hay forma de, de, de sustraerte de él, ¿no? Vas viendo coincidencias. El Lieman era un tipo era alemán, tuvo que ser un niño eh, ten, tenemos publicado su autobiografía en Almuzara, autobiografía del Lieman, él buscaba tesoro con, en el jardín de su casa tenía la vocación, según él a los siete años oyó hablar por vez primera de Troya, de la Ilíada del caballo que ponen a la puerta con los guerreros que mentan, esos mitos tan bonitos, que son, son tan tan bonitos, y él se lo quedó él dice que siendo muy joven un niño, leyó por vez primera eh, la Iliada y ya se juró a sí mismo que algún día descubriría Troya. Él hizo dinero, se arruinó, volvió a hacer dinero y fija el personaje, ¿eh? vendió todas sus empresas y con cuarenta y tantos años dijo: Ahora voy a hacer lo que yo quiero hacer en la vida, es descubrir Troya. Y se va a, a Turquía, a la costa, y se va con la Iliada para él. Y él formuló una tesis que era revolucionaria. Hasta entonces, pues la Iliada era una obra de Homero, en fin, que se creía que existía pero era un relato, una poesía épica y un relato mítico, puramente mítico. Helena, París, Aquiles, bueno, pues estos son eh, puramente un relato mítico como otros tantos. Y el Lieman dijo que no, que en verdad el Lied era un mapa, que había una historia del de, de Bajo y que era un mapa, y que era un mapa. Y entonces él cogió, y si está tanto de un guerrero hace un día, el río, la montaña, el mar, los barcos, fue triangulando, llegó a un cerrito simplificó un poco y dijo, la Troya está aquí. Claro, la carcajada fue general. Este tío es idiota. ¿Cómo que la Ilíada es un mapa? Este va a venir a enseñarnos un tipo que no está. Bueno, excavó y encontró lo que hoy entendemos por Troya. Eh, eh, en fin, se equivocó en las dataciones, todo lo que queráis, pero aquello, aquello estaba. Eso fue en todo caso una conmoción brutal en la concepción de la arqueología. Por vez primera se veía que de, de, debajo de un mito, debajo de una de un relato histórico épico pudiera existir una realidad deformada por la de, de boca en boca, deformado por el tiempo, deformado por la tradición oral, deformado por las traducciones, por las translaciones, todo lo que queramos. Pero por vez primero ahí y que lo diga un alemán y en ese momento eh, hizo ver mucho. Eh, y esto va a tener importancia, claro. He visto a Antonio cuando que me ha gustado esa proyección en La Odisea. No había pensado nunca, es decir, yo lo estaba viendo. Y lo, eh, iba a decir, si la Ilíada es un mapa, ¿por qué la Odisea no? ¿Vale? Pues lo, lo, ¿Por qué no? Nos hacemos preguntas, puede ser que lo sea, que no, no se puede afirmar, efectivamente. Pero cuanto menos el método científico, y hablo siempre de la Hacienda, pues nos obliga a hacernos la cuestión. Es una analogía simple. Si A es blanco y lo hace A y B, ¿por qué no es blanco también? No es decir, ¿por qué no, no, no es un mapa? Eh, esto tuvo tanta. Bueno, dentro de este periodo clásico pues alarga hasta principio del 20 eh, con los grandes descubrimientos eh. Howard Carter que descubre en 1823 este próximo año haremos el centenario del descubrimiento Tutankhamon que aquello fue otro eh, fue hasta tal punto fijaros voy a editar ahora este año que viene bueno lo, lo edito ahora en, en otoño eh, el, eh, Howard Carter vino dos veces a España pero al año siguiente de descubrir tú dices la España de los años 20 ¿Creéis que había mucha gente interesada? Había medio de comunicación, como para que mucha gente fuera a una conferencia de un inglés que la daba en inglés para hablar del descubrimiento de Tutankamón. Diría aquí nadie sabía ni quién era Tutankamón, un inglés que viene. No, no, fijaros hasta qué punto tuvo, eh, eh, generó expectación y conmoción, que dio, vino dos veces, cada vez dio dos conferencias y había cola en la puerta. Es decir, fueron unos éxitos, lo invitó el Duque de Alba, que era entonces. En fin, en un encargo relacionado con el arte, y fueron éxitos eh, fulgurantes. En esta época de es Gulli que descubre Ur, eh, al principio de eh, Nozo de Evan, ya en el 20, Gigan, Machu Picchu, en fin, iban acumulándose ya con el punto de vista de la historia y la civilización. Y fueron los que escribieron los libros y marcaron imaginarios. Imaginarios que duran hasta hoy en día. Cuando tú creas un imaginario, cuesta muchísimo después transformarlo. Oye, fue, fue un periodo y ya la, la vista era distinta, eh, la mirada era distinta. Justo en esta época es cuando la Atlántida empieza a entrar un poquito en juego, pero entra en juego no desde el punto de vista, eh, la obra más determinante probablemente en el imaginario, que es negativo para, para nosotros, la marca Ignacio Donelli, que conocéis, el, de, el americano, el congresista, un tipo muy singular, que no contra la vida, pero que era realmente singular, que escribe... Atlantis de Antediluvian World, eh, la, la tierra antediluviana, que otra palabra preciosa, ¿eh? para decir los monstruos antediluvianos, los monstruos de antes del diluvio universal, no es preciosa la, la, la palabra. Bueno, él ahí ya se mete en un charco, él dice, pues, postula que existe una isla que está entre América tal, que defienden los tartesos entre otros de forma destacada, pero sobre todo los egipcios, él formula la tesis, pero de alguna forma la vincula o se asocia, porque era teósofo, a corrientes esotéricas. Y la Atlántida empieza a desarrollarse. Aquí tuvo la teosofía un gran tipo, Roso de Luna, que era un cacereño, si os gusta la historia de la teosofía, es tipo espectacular, que escribió un viaje a la Atlántida, por ejemplo. Este influyó mucho en blain Infante, que también estaba en la teosofía y todo, todo este tipo de cuestión. Y, y claro, entra en esa corriente esotérica. Desde entonces la impregnó. Ya esto es como el chapapote, ¿no? Que se te pega y ya no, hay, ya, no hay, ya no hay forma. Cuando en la Biblia aparecen los hititas, y todavía no había arqueología hitita, no se identificaba, nadie asocia, asociaba a los hititas a los marcianos, al esoterismo. La Atlántida, desde entonces, desde el 19, desde esta época clásica, empieza a asociarse al esoterismo. Y eso hace que parte de la doctrina, parte de la ciencia, pues que teme mucho, que, y más en sociedades muy conservadoramente académica, ¿no? como la nuestra, no ahora, sino históricamente, pues pues tiene. Eh, ahí, en este periodo, ya digo, esos imaginarios se consolidan. Y enseguida, ¿eh? a, a este estamos a final del 19, de principio de 20 ya empiezan obras de, de la Atlántida, de literatura, tal, tal, y siempre con ya un, no bueno, siempre, ¿no? Pero ya siempre dan un punto eh, esotérico que podían haberlo tenido, como en la Biblia se habla muchas veces de lo y este periodo tiene también mucha influencia en nosotros y en el relato y en, la, y en, lo, y en cómo vemos nosotros los mitos con el tema de Tartesos. ¿no? Eh, Tartesos aparece muchas veces en la Biblia, como los hititas, por decirlo. Eh, al, las traducciones, si habéis hecho muy bien, alguien preguntó la traducción, oye, hay traducciones muy buenas, las hay muy malas, las hay medio pensionistas, eh, las palabras eh, tienen significados distintos. A lo largo del tiempo, es decir, una traducción es. Por eso hay que estar continuamente revisando las traducciones, que es una de las tareas que, 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 habrá, que, que habrá que hacer. Pero bueno, eh, no hay ningún debate cuando habla de los hititas, que todavía no se conocían, por decir una civilización, pero siempre nosotros mismos pusimos mucho pero si el Tarsis bíblico está en el Golfo Pérsico, si está en el Mar Rojo o si está aquí, ¿no? Bueno, eh, la Biblia dice. Tarsi, los que vienen, etcétera, etcétera. Eh, eh, estaba en la Biblia, aparece muy poco en nuestra, en nuestra, eh, en nuestra historia. Sí hay cosas muy curiosas, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, si vais a la Necrópolis de Carmona, lo que está aquí al lado, conoceréis mucho, desde luego que lo conozcáis, es eh, tarea casilla a rellenar, ¿vale? En la vida hay que ir a la Necrópolis de Carmona. Pues eh, allí veréis las tumbas. Servilia, el elefante, ¿no? Y al fondo están los túmulos son túmulos tartésicos. Y se trata como si fueran unidades distintas. Bueno, es que la, hay una continuidad poblacional, ¿no? En un momento dado entierra el lomo y después por pues, las modas, corrientes, culturas, pues entierra en la en la en la moda. Pero realmente el mundo tartésico no hay en el en el Quijote. Si sí aparece en un momento dado un par de veces. Lo utiliza Cervantes cuando está allí pegándose el cabezazo en por su desamor y sus penas de amores y tal está pegándose cabezazo en Sierra Morena contra la roca él habla que allá abajo viven los tartesos y los castellanos ¿no? allá abajo en él lo dice dos veces lo de tartesos lo dice porque solo aparece cuando ya sabéis que en el mundo católico el evangelio le gusta o le gustaba pero la Biblia no tanto vale en el Antiguo Testamento no sé exactamente los motivos no, no soy nada experto en eso pero no tanto cuando viene la Reforma protestante que se agarran a la Biblia pues la iglesia católica empieza ya los estudio bíblico, en fin, se lo empieza a tomar un poquito más, más en serio y ahí es donde aparece Tartesos y algunos autores de época, de esa época toman la palabra Tartesos, ¿no? Pero realmente como recurso casi literario y después se pierde. Oye, fijaros, retratan nuestra sociedad, ¿no? Hablan de Tartesos, eh, los mitos que sabéis ya de Gerión, Gargory, Abidi, Argantonio, en mil sitios referenciados, perfectamente, en fin, y aquí, nada. Y aquí es donde enlaza, y fijaros, eh, aparece un tipo que Schulten, que era admirador, ¿eh? en sus sueños húmedos eran con ese el lieman, el lieman el de Troya. Eh, eh, Schulten, que era otro tipo, otro personaje, claro, eh, son personajes. Este era muy, muy curioso, este llegó, si leéis, tipo que ha hecho mucha obra, pues este, las fuentes clásicas, las grandes traducciones las coordinó él, ¿no? donde todavía seguimos viviendo. En gran parte de los textos clásicos, Schulte y su escuela quien, la, quien lo hace, no este llega a Numancia, que todavía él descubre los campamentos, vale. Después eso sí hace una gran tarea arqueológica, porque Numancia fue un cerco brutal, ¿no? Como sabéis, y los campamentos los descubre él, pero él dice que llega allí y que le dice a un propio: "Oye, estaba aquí, dio do, la legona a dos golpes, encontró unas piedras, dice he encontrado Numancia" y denunció él el descubrimiento de Numancia. Claro, levantó un debate en la Academia de Historia, no podían verlo porque, en fin, no tenía sentido, pero el caso, él se obsesiona con Tarteso y él dice, sí, eh, la Iliada es un relato mítico y después resulta que una realidad histórica, Tarteso, que es un relato mítico, a día de hoy, porque en aquella época era un puro relato mítico, en aquella época y todavía para mucha gente es un relato mítico, ¿eh? o sea, no, no todavía apliquemos cautela en la materia, eh, Tarteso también existió. Y él coge otro libro mapa, que es el lado de Adavien, de un marino romano muy posterior que pasaba en otra obra. Y como iba describiendo pues, los, pu los puertos que paraba y dónde llegaba, pues él, con un tipo curioso, se llama Bonsor, este, este no es tanto casi a rellenar, pero bueno, recomendable. Eh, en, en los Alcores, al lado de Carmona, tiene un castillo muy bonito tal, tipo que le, le hemos editado también otro libro de su Tarteso, ¿no? que tiene una visión de Tarteso. Se van y dice: Están en el Coto Doñana. Y dice, porque eran unas dunas, dentro mar, una isla, y en el lo que se llama, y se va allí al Coto de Ñana, en una parte de, de de arena, y dice: Tarteso está aquí. Y con muchas penurias, malaria, eh, lo narra mucho, excavan y Tarteso no aparece. Aparecen cosas romanas, un anillo muy bonito con un delfín o con algo que, por supuesto, desapareció y hay toda una serie de leyendas en torno que no vienen al, al, al caso, pero aparece un. Anillo curioso, y, y Tartesos no estaba allí. Él fracasó, él no fue el en cuanto a la piedra, pero sí fue el Lieman en cuanto al relato. Él escribió eh, su Tartesos, que es un libro bellísimo, muy superado arqueológicamente, históricamente seguro. Algo libro libros se escribió en los años 20, o sea, hace un siglo ya, y por muy superado. Pero es tan, escribe tan bien, dice cosas que muchas sí son rigurosamente válidas. Oye, que seguimos vendiendo. Lo tengo editado y, y agotamos ediciones. La gente sigue leyendo el Tarteso de Schulten. De nuevo, este periodo de la arqueología clásica marca eh, relato y marca eh, forma y marca <coughs> imaginario. Eh, Schulten eh, no encontró eh, Tarteso, pero ya Tarteso se pone en escena y, y es por eso, bueno, pues ya está todo este debate. ¿Qué lecciones sacamos? Cuando Schulten dijo, voy a buscar Tarteso, la carcajada académica fue cósmica, cósmica. Lo llamaban el loco alemán, fijaros que hace el loco ese por esas marismas de Dios pasando pena, buscando algo que no existe. Él fue a Cádiz, enfrente, bueno, con, los, con los grandes, se narra, parece, encuentra con Pelayo Quintero, con los, con los Pemán, con los... en fin, que hay muchas referencias y nadie le hizo ni, ni caso. Pero al escribir el libro ya quedó el rum rum, pero todavía era simplemente una pura eh, quimera. Eh, la ciencia, final, eso somos nosotros, eso somos los españoles. Un alemán tiene que venir a hablar de Tarteso, que eso es muy importante, ¿vale? Como de la Atlántida lo hace Cameron, no lo hace un español. Estas son cosas muy curiosas. Viene un alemán y no hace un libro, oye, que habría historiadores y arqueólogos y filólogos, era filólogo aquí, muchos. ¿Por qué no lo hicieron? por temor, por vergüenza, porque no me digan Quijote, porque no me metan en el club de los poetas y los locos. Eh, bueno, el caso es que él lo viene, lo hace y ya marca. Y es en el final de este periodo de arqueología clásica, que tiene una historia muy bonita, cuando en un sitio, en fin, también muy importante para toda esta historia, que se llama el Carambolo en, en Sevilla, cuando venís de Sevilla para Huelva, ya sabéis, están los cerritos de la jarafe que algunos tienen forma tan acusada, hay mucha literatura que si son naturales o son artificiales, bueno, ya eso es otro, otro debate. En aquella época, se estaba, allá estaba el tiro pichón, que se practicaba en la época, venía un mundial de tiro pichón y deciden ampliar el, 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 el edificio, la, la, las instalaciones. Se lo encargan a un arquitecto llamado Benjumea. Él hace el proyecto, encarga la obra tal, y eh, se iba, salía en coche para Madrid y de repente dice, oye, he puesto el patio muy cerca de la ventana, yo creo que quedaría mejor, voy, voy a decirlo, rebajen total, se va para, la, para el carambolo eh, llega allí al, al, al maestro obra y le dice mira, que vais a rebajar este patio eh, 15 centímetros y le dice el maestro obra, hombre, no, ya tenemos la mezcla ya está todo hecho, no, 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 no que hay que bajarlo bueno, vamos a bajarlo y entonces el, el propio de allí el niño, el aprendí, el último el más, que era un niño, se llamaba Alonso Hinojo del Pinar, Hinojos del Pilar, eso de hinojo del Pinar, es muy que era de Medina Sidonia, niño muy desmayado, vamos, que habría llegado hace dos días allí a Sevilla eh, buscándose el pan, el de la... fijaros lo que podía ganar el aprendiz de una cuadrilla de albañiles en aquella época, ¿no? Y le dan a él la, la legona, hace así colazada y suena clá, Cuando suena clá ya sabéis que, que algo hay, ¿no? Descubren el primer brazalete, esto que es? esto es latón, esto es oro, ¿no? ¿Cómo va a ser oro? Esto es. El caso tiene un debate entre ellos y se lo reparten y se lleva la cuadrilla cada uno su parte del tesoro a su casa como tantas y tantas y tantas veces habrá aparecido ha pasado a lo largo de nuestra historia y nunca nos enteramos quien lo encontró se lo llevó o lo vendió o lo fundió pero eso habrán en tierras de riqueza proverbial como la nuestra y, y, y antiquísimas como la nuestra habrá pasado muchas veces pero aquí la fortuna estuvo con nosotros y o bien porque se arrepintieron, porque alguien los asustó por una llamada colectiva de responsabilidad. El caso es que lo agruparon de nuevo y se lo llevaron al director del carambolo. El director no sabía qué hacer con aquello, llama y aparece pues, Mata Carriazo, que era responsable. Y Mata Carriazo ahí sí es valiente, porque podía haber dicho otra cosa. Y dice: Esto es Tartesico. Y a raíz de eso, Tarteso se mete por vez primera ya en, la, en el mundo de la arqueología, con mucho debate y. Y, y ahí pues, quiero reconocer Mata Carrizo. El, el, ya como anécdota, para que veáis lo que es la arqueología del tesoro. Aparece un tesoro, oro de 24 quilates varios kilos de oro, hecho por orífices, en fin, una belleza, unas flores, una, una cosa. Conocéis el tesoro del carambolo, no hay que describirlo. ¿no? El, y el ayuntamiento de Sevilla dice, lo vamos a comprar. Entonces, todavía la ley permitía la compra privada. ¿no? El ayuntamiento es público, pero hace una compra privada. Y pagó un millón de pesetas por el tesoro. Un millón, y de hecho lo tiene depositado el que hay tanto en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid como el que hay en el Museo de Sevilla. En principio son eh, copias, ya sabéis que hay un cachondeo ahí en Sevilla siempre, si la copia, tal, y el del Sevilla, el original, está en la caja de fuerte de un banco. Marmolejo, que era un orfebre muy famoso de Sevilla, hizo la copia, la hizo muy bien, por cierto, etcétera. Un millón de la época era una fortuna. ¿eh? O sea, un millón de pesetas de los años 50 era mucho dinero, mucho dinero. Y según la ley, ¿a quién le tocaba el millón de pesetas? Al chaval, al tieso, al que llegaba allí, que hizo cla, con la azada. El tipo hizo buena gente y cuadrilla, buena gente, fijaros lo que hizo y todavía se cuenta en la, en la zona, repartieron. El dinero no solamente entre toda la cuadrilla que entraba dentro de tal, sino entre todos los trabajadores del tiro pichón. Y oye, todos quedaron bien, es una cosa que es historia y que quedó bonito dentro del, del tesoro. El, el, el carambolo eh, se asoció a Tarteso, ahora hay una corriente, en fin, hay un debate, no me meto, ¿no? Que son fenicios, son tartésicos, en fin, hay un debate que la, la arqueología y la historia dilucide, ¿no? Yo no me meto, pero el caso, yo simplemente como aficionado, ¿no? Y quizá como novelista, Sabéis que en esa época el mar llegaba a Sevilla. O sea, en Sevilla hay igual que hay en la Encarnación, debajo de las setas, hay allí y aparecen pues, barsas de salazones. Es decir, igual que hay en Bolonia, igual que hay, quiere decir, y están los restos del pescado, de lubina, dorada, que en el mundo romano todavía el estuario, lo que era el lago ligustino, no era tal, llegaba hasta allí. Eh, llegaba justo a los pies. Fijaros qué curioso que eh, en ese momento. El, el cerro del Carambolo, a un kilómetro de línea recta menos, se encuentra Valencina, que hablaré ahora porque tiene mucho que ver y con marroquíes, etcétera, que habéis preguntado. Y justo debajo se encuentra Itálica, en un triángulo y San Isidoro, que es donde están enterrados varios, varios, varios reyes. Es curioso la coincidencia histórica de hitos muy importante, ¿no? Los emperadores, ¿por qué se llevaron su ciudad privada? No existía Itálica, es un homenaje que se dieron ellos. ¿Por qué se lo llevan justo? A los pies del carambolo y de Valencina. El lugar tenía que tener remembranza mítica o de prestigio, por lo que sea. Las coincidencias aquí tan notables no, no, no deben, vamos, siempre hay que contemplarlas, pero en principio pudiera, pudiera, pudiera no serlo. Bueno, pues en esta época eh, centrada ya tenemos una imagen de Tarteso, ya tenemos una Atlántida que nadie busca, pero que autor de gran éxito internacional lo asocia a lo esotérico directo o indirectamente y pues se queda en ese momento inspira después a falla a, a bueno, ya sabéis lo que mueve pero siempre un poquito en el plan poetas y locos no por la poesía por la belleza que tiene el, el mito o porque o porque, o porque hay mientras tarteso y otras cuestiones ¿eh? tarteso era una referencia en algunos textos o en muchos textos como la atlántida ¿Vale? pero la ciencia se va tomando en serio, porque en ese momento hasta el carambolo no había aparecido nada tartésico, no había nada, no había nada o que no teníamos los ojos de ver igual que cuando buscábamos arte no veíamos la historia y ahí claramente hay una, una visión, fijaros que en esta época porque la vista es muy importante, es cuando aparecen también en 1800 y pico cuando sale de Satuola en Cantabria Descubre Altamira, con aquello tan bonito de la niña, papá, mira huellas y tal. Eh, las cuevas francesas vienen después. Si conocéis las grandes cuevas, en las grandes cuevas es imposible no ver las pinturas, porque tienen un panel blanco al fondo con un bisonte de dos metros marcado con uno rojo ocre o en el techo. Eh, en, en Cantabria, por decir Cantabria, hay unas cuevas que se llaman del Castillo. Son cuevas muy importantes. No sé si las conocéis, a la de Puente Viejo, bueno. Puente Viejo son muy importantes. Está la Pasiega, muy importante, donde están todas las manos, eh, bellísima la cueva y las pinturas. Eh, hay un montón de textos porque eh, Puente Viejo tenía aguas termales y era un sitio bueno, pues de la burguesía del XIX y, y, y tal. Iban escritores, cronistas, historiadores, académicos y parte de la atracción de allí pues era con un guía, le enseñaban la cueva, iban con sus carburos y tal y le enseñaban la cueva. Ni uno solo de ellos hace referencia a las pinturas rupestres. En Andalucía tenemos la cueva de Ardales, no sé si la conocéis, está muy bien en pintura, en grabado. Está al lado de Carratraca, donde había otros balnearios. Igual, eh, lo, eh, la gente iba al balneario y se, se sí. iba, a, iba a visitarla. Escritores, ni uno hace referencia a las pinturas rupestres. ¿Por qué? Porque no las veía. Estaban ahí, pero no llevaban ojos de ver, hasta que sale, en Francia, muchísimo eh, a mí me asombra el que no tengamos ojos de ver y tiene mucho que ver con los mitos y con la Atlántida eh, eh, en Francia, cuando sai de Sautuola, descubre la descubre las pinturas es cuando empiezan a ver pinturas hasta que alguien nos dijo esto son pinturas, es como lo del rey desnudo hasta que nos dice, entonces empiezan a salir pinturas por todo lado podríamos haber dicho, bueno, pero eso fue un fallo con las pinturas rupestres eh, hace muy poco, bueno, a raíz de la 19, se crea lo grande imaginario, en este caso del hombre de las cavernas, de la culturas de las cavernas, porque lo que había aparecido en las cavernas. Eh, hay dos sitios, me han impresionado mucho, conocí en estos últimos años, que es Ciega Verde en Salamanca y Coa en Portugal. Estos son sitios de esquisto, de parra que tienen unos grabados paleolíticos de la misma época que Altamira, espectaculares. Uro, pero Uro... Eh, bisontes, rinoceros, los mismos animales de las cuevas, los mismos, perfectamente grabados, piqueteados, en el esquisto muy parecido a la pizarra, un poquito más vasto, pero que se ven desde lejos. De nuevo, ni en Salamanca, tal, nadie había visto la figura y se descubren, entre comillas, en los años 70 y 80 del siglo pasado, en 1970 y tanto y en 1980 y tanto. ¿Qué quiere decir? Que como veíamos solo el arte en las cavernas, no lo veíamos fuera, y que lo veían, pastores, pues esto lo habrá hecho uno, lo habrá hecho otro. La mirada, lo que buscamos, determina el objeto. Eh, eso nos ha pasado hace dos días. Descubrimos en 1980 los grabados paleolíticos, que si los veis, os caí de espalda que hay es que hay algunos que tienen cuatro metros, que se ven desde. Eh, y hay miles, en el Valle del Coa hay miles. <coughs> ¿Por qué? Porque no teníamos la gafa de, de ver no veíamos y, y lo que no buscábamos y si eso nos ha pasado a lo largo de la historia significa que nos sigue pasando y que nos va a volver a pasar en el tema de la Atlántida como nos fuimos por lo esotérico nadie puso los ojos de, de, de ver cuando ya la arqueología comenzó a ver pues ya descubrió que debajo de los romanos pues había hierro después había bronce después había cobre lo calcolítico etcétera etcétera y se empezó a ver hasta ese momento no había pues, pues prácticamente nada. Y la cuarta etapa, en la segunda etapa, en esta etapa clásica, la tercera que hablaba, es cuando eh, hablamos ya de Platón, del, de, los tres por qué, de los tres por qué el mito sigue vivo, pues claramente es este, habla de las civilizaciones, del relato histórico y de Platón. Hay una cuarta etapa de la arqueología en la cual estamos, que arranca en los años 60 del siglo pasado. En, y yo por decir referencia pues cuando los Liki en Old Dubai que está allí en Tanzania pues descubren el Homo habilis cuando Johansson descubre Lucy donde ya fijar un trozo de hueso así que un hueso que es una piedra es un fósil por tanto nada eso un romano ni caso en la época clásica de la arqueología en la época del Renacimiento le da un hueso te lo escupe en la época clásica de la arqueología, que se buscaba la gran civilización y la historia, le da un trozo de hueso y te lo tira. No interesa, no, no teníamos los ojos de ver. Llegamos ya a mediados del 20 y aparece ya la ciencia, la arqueología científica. Nos interesa ya no solamente el tesoro, el arte y la civilización, sino los datos. Y ya vamos empezando a una nueva arqueología que la que hay ahora, que es arqueología científica, no solamente por los procedimientos, georradar, etcétera, etcétera, sino porque lo que se busca son datos información, que es lo que vale hoy en día. Se busca eh, saber qué se comía, cuál era el clima, de dónde procede el ADN, cuáles son los movimientos, qué vegetación, qué fauna. Se busca información y se cruza información. ¿vale? Ese es un salto brutal. Hoy en día eh, la arqueología va, si sale un tesoro, pues lo celebramos, si sale una escultura maravillosa y se descubre, pero en la arqueología del dato. En la, en la Atlántida, lo ha dicho Antonio, la piedra tendrá que aparecer o ya ha aparecido y es forma distinta de ver. No tenemos los ojos de ver. Y es una primera reivindicación, sencillamente, que se aborde eh, con ojos de ver. Tartessos empieza poco a poco, con mucho debate todavía, ¿vale? A, a entrar a normalizarse en la arqueología. Hay mucho debate entre dos corrientes básicas. Unos que dicen que la componente nativa de Tarteso es muy importante, y otros que entienden, me pongo a los extremos, y otros entienden que es una pura eh, extensión de la cultura fenicia y de son colonias fenicias que, primero por la costa y que después se adentran por el, por el valle del Guadalquivir. Bueno, no voy a entrar en el debate el caso que ya en los estratos tartésicos de los yacimientos, en cualquier yacimiento, en cualquiera de nuestros grandes pueblos elevados, en cualquiera, ¿vale? en cualquiera de nuestras grandes ciudades, debajo del hierro, debajo de los romanos está el hierro y debajo un bronce final entre bronce primer hierro, que ya se identifica como nivel tartésico, orientalizante, para los que no quieren decir, porque todavía hay personas que le produce, en fin, escosor decir tartésico, entonces periodo orientalizante da igual, ya lo han visto y ya está, ya aparece sistemáticamente una y otra vez, con de, tipologías similares, con, bueno, ya, ya está, ¿no? Y ahí pues eh, 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 es el momento en el que estamos. El, en la arqueología eh, española en general y, y, y del sur en particular, ¿cuáles son los momentos estelares? ¿Dónde nuestros restos materiales que hoy vemos jugamos en Champions Internacional? ¿Vale? Claramente, en paleoantropología, Orce, Atapuerca, estamos en primer nivel mundial. Además son cosas muy curiosas, ¿no? Si queréis ya pues debates ahí. El, nosotros somos Homo desde hace dos millones y medio, dos millones, dos millones y medio en Old Dubai Orce tiene ya resto de un millón ochocientos mil, lítico seguro. Hay poco tiempo entre una cosa y otra, en fin, no está, hay debate, pero paleontropología, en el arte rupestre, ¿vale? Tanto desde cuarenta mil al, al neolítico, somos champion claramente con Francia, champion. En algo que a Pepe le gusta mucho, en el megalitismo. Somos champions, venga el mayor dolmen del mundo, aunque nos cueste de decirlo, y de alguna forma en el, 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 el calcolítico, porque hay unos yacimientos muy, muy llamativos. A partir de hierro, ya nuestro mundo ibero es un mundo mediterráneo más del hierro, están los etruscos, están otros muchos, tú en fin, no, no ganan, ya el mundo romano nos integramos en la principal corriente y quizás está el periodo andalucí donde tenemos otra vez pues, un. Hoy seguimos viendo la Giralda, la Mezquita de Córdoba y la Alhambra, ¿no? Como grandes monumentos. De esos hay varios que tienen directamente relación. Ya Pepe ha hablado con megalitismo y no, no hablaré, pero fijaros, todavía la ciencia está puramente en este caso y está avanzando mucho, ¿no? Ahora voy a publicar una monografía, por ejemplo, de, de Leonardo García San Juan, del Dolmen del Menga, una intervención, para que veáis lo curioso, ¿no? Yo he ido hasta la saciedad que el vino lo traen los fenicios, por decir una cosa bueno, Leonardo ha excavado porque antes de levantar el dolmen ya era un sitio que había culto, porque había una especie, fíjate, había otras estructuras megalíticas previas, como en Soto, sabéis que había antes, pues, otra historia, ¿no? Bueno, pues allí aparecen vasijas, le han analizado su contenido, y tiene vino de uva blanca y de uva tinta. No es que hubiera vino en el Neolítico, es que había vino de uva blanca y de uva tinta, ¿vale? Pero como alguien creó el imaginario de que lo, el vino lo traen los fenicios, pues... Una y otra vez se repite la, la, el mantra. El mantra. Eh, ¿Cuándo empieza el gran megalitismo en el sur? En principio, hace 6.000 años. En principio. Hay algunos que dicen 6.500. No, 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 no lo sé. El megalitismo nuestro es muy espectacular. Aquí tenéis Soto, que conoceréis. Eh, aquí hay como los grandes, son Menga. En Badajoz, Lácara, que está muy bien. Los de Portugal son muy importantes y muy. Muy espectaculares, y está Valencina. Y en Valencina me detengo, pues ya Valencina es calcolítico. Ya nos metemos en el cobre, empezamos a acercarnos. Eh, eh, Valencina, hablamos de los fosos de Marroquí, hablaremos. Eh, han ido, desde que no hemos puesto los ojos en los focos, ya han aparecido un montón de ciudades calcolíticas con fosos. ¿vale? Yo he visitado las coronas en Sevilla, hemos grabado dos que están en las campiñas de Granada, que son espectaculares. Espectaculares, en este caso más grandes que Marroquí, esto en Marroquí varias veces lo hemos grabado, está muy bien, es muy llamativo. Eh, pero la ciudad, rodeada de varios fosos en el calcolítico, es frecuente. El, el, el calcolítico sigue con dólmenes, pero monumentabiliza también los fosos. El foso se convierte como un ornamento más cilíndrico y es verdad que evoca verdad pues la, 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 los anillos, pero en principio no, como se ha dicho. Son ciudades del interior, no, 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 tienen, no se da muy bien para qué ponían esos fosos, porque no es hidráulico, están cortados, siguen las curvas, tampoco creemos que sea protección, pero bueno, ahí, ahí están. Pero ahí hay un coloso que se sale de madre que es Valencina. Valencina es una cosa anormal. Una gran ciudad romana son 40 hectáreas, Valencina tiene 400 hectáreas. O sea, 400. Es un yacimiento que está ahí olvidado, como está lleno de chalés y tal, Nadie, justo al lado del Carambolo, como ya lo he dicho, hay grandes dólmenes como la Pastora, que tiene 40 metros de corredor, pero en el último dolmen que se excava, que es Montelirio, eh, aparece un ídolo, una serie de mujeres allí eh, muertas, no sabemos si muertas o si las mataron, se suicidaron, un rito, eso no está muy bien aclarado. En todo caso, ellas están. Algunas han creído que era por inhalación de mercurio, porque tienen mercurio, otras que se tintaban, no, no se sabe. Pero si veis en el Museo de Sevilla están los trajes que llevan estas señoras, son trajes hechos con conchitas, con miles, con decenas de miles de conchitas y piedrecitas. Es como un traje de lentejuela de un premio, de una gala de los Oscars, no sé, de un traje de eso debe costar 30.000 euros hoy en día, por decir, altísima moda, lo llevan estas señoras. ¿eh? Estas señoras no eran... Como vemos la del Cacolítico Tías con Taparrabos. ¿no? Llevaban un traje que costaba una pasta. Es que lo veis y tú dices, madre mía, ¿no? Ahí hay una gran civilización. Ya de hecho, y esto es una cosa todavía parece provocador cuando se dice, en lo, cuando tú ves Menga, que Menga si sí lo conocéis, ¿no? Esto no es que sea esto es obligado, esto eh, casi. Cuando tú ves Menga, claro, y ves las ilustraciones históricas de los que hicieron Menga, te encuentras allí con una serie de señores y señoras en Taparrabos. En taparrabos. Y tú ves Menga y dices: Esto no lo ha sentido con taparrabos, ¿vale? Aquí hay una civilización. Hay un rey, hay sacerdote, hay ingeniero, hay arquitecto, hay currante, hay oficio, hay cantero, hay transportistas hay, hay, en fin, hay un tesorero, bueno, o sea la, la riqueza como que paga los jornales, hay una logística, hay carro que trae la comida para la gente. Esto ya no lo ha sentido con taparrabos. No, no. Aquí hay una civilización. Nadie se ha preguntado. Ni siquiera se acepta hoy en día el protoestado. Yo a veces digo, oye, pero esto es un protestado. No, 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 no puedes hablar de protestado, son comunidades, no sé qué cosa. Bueno, serán comunidades, pero que ya desde el neolítico aquí está pasando algo, porque arqueológicamente es muy importante y la estructura tuvo que haber, en fin no sé cuál será la palabra técnica, pero como no tiene nombre, no existe, como lo bueno, ven, no existe, pero ya en el calcolítico se sublima. Lo de Valencina, yo digo, eso sí que tiene ocho fosos, pero kilométrico cada foso tiene ocho, a los más grandes, 8 de ancho y 8 de profundidad. En Montelirio aparecen al lado de esta señora oro, ámbar, marfil africano, marfil asiático, eh, una riqueza espectacular. Y aparte de una riqueza espectacular, un mercado mediterráneo de muchísimos útiles que demuestra que hace 5.000 años ya se recorría el Mediterráneo con toda normalidad. La arqueología tiende. A ir retrasando la fecha. Nosotros estuvimos grabando en Roma, muy cerca de Roma, en el lago Bracciano, un, eh, un yacimiento que se llama la marmota. La marmota es un yacimiento que quedó sumergido en el lago y el agua conserva muy bien la madera, lejos de lo que si está sumergido siempre, la madera no se pudre. Por eso los palafitos o, o, eh, mantienen la parte que está siempre sumergida, se mantiene. Eh, eh, tienen 8.000 años, 6.000. ¿Ven las canoas que están enteras? y ves los remos y ves los aparatos y estás viendo una canoa de hoy en día. Es decir, hace 8.000 años ya se navegaba por todo el Mediterráneo eh, y por tanto se conocía la geografía perfectamente, sí. perfectamente. Eh, por eso cuando Antonio mostraba los mapas ya se conocía, se pondría las fronteras eh, eh, Si estamos damos por bueno la fecha de 1200 o cualquier otra, ya el Mediterráneo se conocía. Muy bien, se llevaba miles de años navegando en esa época. ¿vale? Pues, eh, que sepamos la, la, la dimensión. Y Marroquí Bajo es muy interesante, es muy interesante, muy llamativo. Eh, hay también minas cerca, de, y, pero entra dentro de la, muchas ciudades que irán apareciendo. Yo ya conozco ya seis o siete que tienen fosos y vienen del calcolítico. Antes no veíamos los fosos, ahora los vemos y empiezan a aparecer fosos. Eh, en la Atlántida todavía nadie le ha puesto el todavía nadie le ha puesto el, el, el todavía nadie le ha puesto el foco y ahí sí que hay un tema eh, que eh, yo comprendo no se puede a día de hoy todavía es muy muy pronto y, y debemos simplemente ir avanzando cada uno en su disciplina eh, que, que ir poniendo foco porque en cuanto haya ojos de ver, se verá es decir que esto eh, he ido contando cosas en la historia como cuando veíamos encontrábamos cuando no veíamos no encontrábamos. Eh, claro, el, ya hay aquí apuestas de historiadores como Antonio y otros, donde ese, el periodo es, es eh, calcolítico, es bronce. Eh, ya sabéis que aquí hay una gran civilización calcolítica. Es verdad que hay bronce, y de repente, yo eso es lo que veo como divulgador arqueológico: el bronce, de repente la gente que estaba en la llanura en el cal. Se va a lo alto de los cerros, donde hay bronce, está en unos cerros increíble Tuvo que haber una guerra, una descomposición ahí, porque tú no te vas a vivir a lo alto una peña, pero a veces en, en la Andalucía Oriental, que hay peñas grandes, no podéis figurar, ¿eh? que subía el agua era una peña entera. ¿eh? El, el, tú no haces eso si no se ha descompuesto algo y hay miedo, no miedo de guerra o de invasiones o descomposición, eh, no lo sé, no pero probablemente el, el, el calcolítico final y bronce ahí pasa algo. Y es, y es extremadamente importante de luego en el calcolítico ya se navegaba, se conocía el Mediterráneo había mercaderes se llevaban joyas y, y, y realmente hubo ya o pudo haber civilizaciones marinas de notoriedad y ahora viene la parte más eh, importante ¿no? de, de, nos encontramos ahora mismo eh, todavía en el registro histórico pero yo creo que el mito va a tomar fuerza ahora por todo esto del cambio climático el castigo a los hombres, ¿no? Por, la, por nuestra maldad que en el fondo debajo del relato que vivimos ahora de calentamiento global pues cambio climático la ciencia lo dice pero y dice que somos nosotros los causantes, es decir que de nuevo el arquetipo se produce hemos sido malos, vale simplifico mucho no entremos en matices porque quiero forzar un poquito pero en el fondo ¿qué, qué, en qué mundo vivimos ahora que si emitimos mucho CO2 que si contaminamos y tal y la tierra nos castiga, vale y, y eso rememora el tema. Por eso, eh, investigar Atlántida nos va a permitir conocer cosas, datos importantísimos para nuestro presente y nuestro futuro. Se ha hablado primero de los posibles tsunamis. Bueno, pues habrá que ver. Ya sabéis, la glaciación termina hace 11.000, desde de 11.000 empieza a subir el mar eh, y hay tsunamis. Eso la ciencia nos podrá decir con bastante exactitud. Hace muy poco se publicaba en prensa un tsunami que había llegado a Sevilla, no sé si lo habéis visto, en el siglo III creo, y que estaba, bueno, ese mapa tenemos que hacerlo. Y no solamente de Sevilla, sino de, 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 de por lo menos Mediterráneo Occidental. Y van a empezar a coincidir cosas. Porque el mismo tsunami que afecta a Cádiz, afecta a Tánger, afecta... O sea, ya tenemos que ir y eso es ciencia ya. Eh, esos son datos, ¿vale? Esos son datos que importan. Fijaros ahora lo importante que es un dato. Tú a un tipo del 19 le dices, oye, que aquí hace tal, es que el dato le, se la... No, no le interesaba no tenía el, 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 el clima la alimentación la fauna la flauna todo eso va a ir permitiendo hacer hacer mapas y, 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 y comprender el mito quien lo en la sociedad relato quien lleve el sea capaz de explicar y poner estas cuestiones va a tener una fuerza tremenda no tremenda es que yo le veo una importancia y entonces si hay historia detrás si lo dice Platón. Si, hay, si a, a, a Homero le creímos en la Iliada y no le creemos en la Odisea, ¿por qué la Atlántida no se puede estudiar? Y ahí viene uno de los grandes misterios para mí, de verdad. Es para mí una cosa, yo en mi inocencia, que yo me acerco a la, la Atlántida como narrador, eh, sin otra pretensión que contar una aventura y de vocación, claro, es que quien no ve Petri o no las marismas, se viene a vuelo a la isla de Salté, ¿quién no está sintiendo algo? o sea, yo hablo como novelista, ¿vale? Y no tengo mayor que simplemente la fábula y, y como editor, ¿cómo no voy a editar quien venga a Ana Vázquez hoy que dice, pero no es que lo diga ella por un calentón de una noche de verano? No, no, lo dice porque están la, las barquetas que las he visto y las he grabado con los signos que habrá mostrado, supongo, de la de la grondrina. Es decir, ¿quién, quién, quién renuncia a ello? Bueno, pues cuando yo me he ido acercando a este mundo, mi gran sorpresa ha sido. Bueno, eh, que como si hoy en llover, nada. Quise, eh, nosotros participamos en una, una empresa de, de creación de eventos, lo, generamos la idea y buscamos financiación. Hicimos hace 10, 11 años el primer congreso internacional de Tarteso, que con la Universidad de Huelva lo organizamos en Huelva. Fue un éxito brutal. Nos lo financiaron los mineros de Huelva, porque se nos ocurrió que están excavando exactamente en las mismas minas, que algunas ya se llaman Tarsis, por cierto. Eh, eh, están escalando las minas de los tartésicos, ¿no? Oye, ¿les gustó nos gustó? El segundo congreso lo hicimos este año en Mérida eh, por aquello de la última frontera. Eh, Cancho Roano y el Turruñuelo de Guareña, que están allí y están con gran debate. Afortunadamente, Sebastián Celestino, que es su director, pues postula que es tartésico, tardo de Artésico eh, Otros pues, manejan otras ideas, bueno, ya veremos, pero pero se ha celebrado aquí. Bueno, pues con la misma fórmula, que por tanto a la institución le cuesta cero, cero, pero pues nosotros buscamos la financiación, buscamos el discurso y buscamos empresas que le interese. Eh, cada vez que iba a ver con la Atlántida, llevamos tiempo intentando hacer el primer Congreso Internacional de la Atlántida. Eh, yo conocía lo que se ha hecho en Santorini, eh, se han hecho cuatro y todavía están un montón de referencias, ya sabéis que unas posibles... No he hablado de la Atlántida, de ubicaciones, porque entiendo que se ha dicho todo. Es decir, he ido viendo las ponencias, ya sabéis todas las posibles ubicaciones, todo el relato, todo. Bueno, pues uno de ellos es Santorini, que explota tal y la catástrofe es la, la explosión. Hicieron un congreso internacional. Eh, bueno, yo en mi inocencia digo, bueno, esta es una oportunidad increíble. Es que va a tener una resonancia internacional. Que aquí se hable de la Atlántida, se traiga gente de fuera, se contraste en fuente, porque hay una gran tarea. Hablamos de fuentes, hay ya fuentes nuevas, hay que revisitar las fuentes con traducciones nuevas. Hay todavía fuentes no inventariada, hay jeroglífico, escritura cuneiforme. Yo tengo la ocasión de estar en Atusa, por ejemplo, y estos tipos son, los hititas son muy curiosos, ¿eh? Esto lo grababan todos, son la escritura cuneiforme, que uno lo ve, y en principio piensa, es un coñazo lo que hay allí, pues yo lo digo, esto será atroz, cuando te lo traducen es muy divertido, ¿eh? Tiene una narrativa muy 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 cotidianas se meten en cotilleo es realmente curioso hay, hay un montón de fuentes nuevas que visitar que conocer que, que eh, para traerlas no y ahí habría toda una tesis doctoral ¿eh? de revisitar todas las fuentes eh, y, y ya y ya y ya y incorporar eh, los mitos que son muy importantes y las fuentes escritas que hay y las cajando el nivel del mar los mercados, la arqueología de la época, hay un montón de temas que de una visión internacional debería abordarse, clarísimamente, clarísimamente. Y si eso se hace en Andalucía, pues eh, iba a ser un salto internacional porque eh, nadie se va a apoyar, es como nadie, ¿de quién es el viento? De nadie, ¿no? ¿De quién es el mito de Atlántida? De nadie, afortunadamente. Pero eh, yo creo que nosotros estamos obligados eh, deontológicamente casi, ¿vale? Por respeto por pura coherencia, ¿no? Si Platón dice que la cantidad está aquí, oye, y nosotros estamos aquí, por lo menos tomémonos interés por la cosa. No quiere decir que vayamos a hacer un Walt Disney, ni nada, ¿no? Simplemente tomémonos interés por algo que en principio podría estar aquí. Eh, bueno, pues fracaso. Y yo soy muy pesado, ¿eh? Fracaso absoluto. No conseguí que nadie, en fin, me recibían, nos recibían, pero al final no. Es que van a decir, es que no, es que me da vergüenza. No, es que por eso cuando, claro, yo tenía ese fracaso personal ahí metido, ¿no? Decía, oye, ¿por qué no puedo hablar de la Atlántida? Decía, sencillamente, oye, vamos a ver entre todos qué es esto. Y además trayendo eh, desde un punto de vista internacional, porque yo creo que esto tenemos que verlo con... Esto no es una cosa de la Atlántida está aquí o está allí en mi pueblo o el tuyo. Hay que ubicar todo esto, ¿no? Y, y con la nueva arqueología, o por la media del dato, de, en fin, con este contexto histórico... Eh, eh, ¿Por qué no? Bueno, pues me encontré el fracaso absoluto. Cuando Pepe me llama y me dice que vamos a hacer un curso de la Atlántida en la Universidad Internacional de Andalucía, claro, pegué un bote de dos metros, ¿no? Y te doy la enhorabuena porque has conseguido lo que yo personalmente no, no fui de hacer y donde tenemos una responsabilidad y una oportunidad histórica. Vincular en estos momentos, no solamente el mito, la arqueología, el momento, el hallazgo, la civilización perdida. Cuando salga la Atlántida, los arquetipos tienen la fuerza y no tienes que explicarlo, ¿vale? Como están dentro, no tienes que explicarlo. Ya se lo evoca. Al más tonto de la clase ya le está diciendo el mito lo que tiene que decirle. Claro, en este momento de que nos sentimos castigados por ser soberbios y emitir CO2, y es que entraría como un, como un tiro. Tiene una fuerza de una actualidad y una belleza que hace que, que el mito esté fresco y que merezca la pena. Eh, trasciende ya lo puramente. Dice uno, pues va a traer turismo. Bueno, eso ya eh, trasciende mucho. Fijaros, lo, en la arqueología, los niveles de riqueza vinculada a la arqueología han ido subiendo. Al principio, para la zona era cuando los Howard Cartel y demás eran los jornales generaban. El pues Lord carnavon un rico inglés, pagaba y, y allí 40 familias vivían excavando. Oye, que está bien, pues son 40 familias que viven, pero realmente era una, un nivel de riqueza pobre. Llegó la segunda arqueología ya y generó el turismo, pues Itálica, eh, eh, no son las pirámides, el turismo ya a un nivel de, de riqueza superior, ¿vale? Porque ya son los hoteles, los restaurantes, los guías, fase en la que está España básicamente ahora, que bienvenidos al turismo y vivimos de ello y por tanto ni un pero, no, no, no hay crítica al turismo por mi parte ninguna y menos al turismo cultural. Pero la riqueza actual ya no está ni en el jornal que también, ni en el turismo que también, está en la información, en los datos en el relato. Quien tenga los datos en el relato, tiene un poder brutal. Es que eh, eso, los que hemos vivido un poco o, o, o vivo en la industria cultural y por tanto, eh, en el relato, yo, ¿qué es un editor? ¿O qué es un constructor de metaverso? ¿O qué es un constructor de videojuego? Ahora viene metaverso, por decir un, un tema que ya conocéis, que es una eh, experiencia, me voy a poner cursi como dicen ellos, un poco cursi, experiencia inmersiva, ¿vale? O sea, tú ya no estás fuera en una pantalla, sino te metes dentro y lo estás viviendo. Se había hecho realidad virtual ya, con las gafas cayó y ya impone. Fijaros. Bueno, pues el arqueólogo, toda, eh, vamos a ir y vamos a pagar por los mejores. Y el mejor es el que haga la recreación arqueológica más exacta. Las vestimentas, la forma, la comida, el ganado, el paisaje. Fijaros, todo eso son un consumo de datos, porque en este mundo se habla así. ¿Vale? Entonces, ahora estamos ya que lo que vale... El jornal siempre, el turismo estupendo, pero vale el dato, la información, el relato. Y en ese nivel superior es donde claramente el mito de Atlántida tiene fuerza y nosotros estamos llamados. Yo animo a Pepe que siga con la iniciativa, vamos a estar detrás, a ver si de este curso podemos somos capaces de, de empezar en la, en la materia. Yo agradezco de verdad muchísimo vuestra eh, presencia, porque simplemente vuestra eh, curiosidad que es la que yo participo yo no tengo otra cosa que, que curiosidad y el preguntarme y el interesarme no lo sé no tengo ninguna tesis que formular no sé dónde está no sé si existió yo creo que sí pero creo que sí porque me, me por todas las analogías que podemos pero una vez dicho eso no no tengo lo que sí sé que el mito y relato que tienen una fuerza a veces superior a la piedra sigue vivo latiendo y creciendo y que para nosotros es una oportunidad tanto científica, histórica, eh, eh, económica, de vanguardia, de futuro, de discurso colectivo y de, como decía, pura vanguardia. Muchísimas gracias por haber asistido, por vuestra eh, curiosidad y que si nos toman por poetas y por locos, bueno, quién sabe, sí. lo seremos, pero quizás cuando la gente la carcajada del Lieman se rían de él, quizás la Atlántida nos esté esperando por algún sitio. ¿Dónde? La arqueología lo dirá. Muchísimas gracias.